Nous allons aborder maintenant Pasemos la ahora pression que nous exerçons sur deux a la types presión de que estamos ressources qui sont ejerciendo en vraiment dos tipos de recursos que essentielles son de notre verdaderamente activité. fundamentales Le para premier type nuestras de actividades ressources, económicas. ce sont les El énergies primer tipo de fossiles, recursos le son los charbon, combustibles fósiles, ce sont les el métaux segundo, et los les minerais, metales y les choses. minerales Donc commençons subyacentes. par Comencemos les con énergies los fossiles. combustibles fósiles. Alors, le panorama est El un petit peu panorama es un paradoxal. poco D'une paradójico. certaine manière, En cierto nous avons modo, déjà ya exercé hemos une ejercido pression très una forte presión et muy en même fuerte temps, y a la concernant les vez, seules énergies si fossiles, si tenemos on en prend en cuenta compte le las climat, energías eh bien nous fósiles avons y el trop clima, d'énergies fossiles. tenemos Mais déjà, demasiada energía commençons à fósil. comprendre Pero comencemos por une entender, image un peu y simplette, mais qui peut tenemos vous faire una comprendre le imagen problème. sencilla, pero que Commençons da a entender el par problema. l'énergie. Comencemos con la energía. Comme vous le savez, les hommes Como ne ustedes sont pas saben, la capables de gente no produire es de l'énergie. capaz de producir Ils sont energía. capables de la Somos capaces capter, de capturarla, de la de transformer, de la transformarla y transporter. transportarla. Chacune de ces Cada opérations una de estas elle-même operaciones, a coûte su de vez, l'énergie. cuesta Capter energía. l'énergie Para pour se faire capturar la besoin energía, d'énergie, para eso la hace falta transformer, on energía, a besoin d'énergie, transformarla la requiere energía, transporter, on a besoin transportarla d'énergie. también requiere Donc, energía. la question énergétique est en quelque El sorte tema un de la ratio. energía es, pues, en cierto modo, un ratio, D'une una part, eh bien, je proporción. vais Por una chercher de parte, l'énergie et voy puis a je buscar réutilise. energía y Qu'est-ce después qu'il utilizo reste? para ello. Prenons le ¿Qué pétrole me queda? parce ¿Cuánto me que queda? c'est très simple. Tomemos el Il y a petróleo porque autrefois, es il y a sencillo. 40-50 En el ans, pasado, hace la plupart des 40-50 champs años, pétrolifères, en la mayor quand parte de los campos j'investissais petroleros, un cuando baril, invertía j'en un barril, retirais sacaba 100. 100. On parle de ROE, Energy Hablamos de Return ROE, on Energy energía, Investment. el retorno de la Donc, la energía donne según énergétique, la c'est toujours energía un ratio. invertida. La situación Donc, il faut energética es bien siempre avoir ça en una tête. Maintenant, quand proporción, y je hay que reviens tenerlo muy sur la presente. question du Ahora pétrole, vuelvo al par tema del exemple, petróleo, por liquide, on va aller ejemplo, chercher, pour aller líquido. chercher, Vamos a ir a on a buscarlo. besoin Para eso d'énergie, c'est ce necesitamos qu'on appelle energía, es lo que le llamamos ROE el strict. Moi, si ROI je prends en compte estricto. Si tengo en l'énergie cuenta la dont energía j'ai que besoin pour necesito para transporter et transformer, on va parler transportar y transformar, d'ROE hablaremos de étendu, parce que ROI je la relie à ampliado, d'autres activités porque qui elles-mêmes incluyo otras aussi actividades que consomment a su vez énergie. consumen De energía. manière générale, il y a En términos trop generales, de hay pétrole sur demasiado Terre. petróleo en Le tierra. GIEC El GIEC demande à la communauté pide a la internationale, comunidad qui internacional fait la sourde oreille, que se hace la de sorda, laisser que dejen el 80% 80% de los des énergies combustibles fossiles, pas que le pétrole, fósiles, mais no aussi le solo el charbon, petróleo, sino también el carbón, facilement accessibles fácilmente dans accesibles en le el suelo. sous-sol. Nous y reviendrons. Mais reprenons maintenant la Volveremos donne después. générale. Veamos ahora la Qu'est-ce qui se situación produit? general. Pour le ¿Qué es lo faire que sucede? comprendre, Para que quede claro, vamos a hablar là on va parler du pic pétrolier, del même si pico de finalement la petróleo, aunque question al du pic final no se pétrolier plantea se pose realmente pas el tema vraiment, del mais on pico de aura peut-être petróleo. des pics Pero miniers. quizás tengamos Donc, picos on va essayer mineros. d'exprimer ça d'une façon un peu Vamos a tratar simplette de en imaginant un expresarlo pot de yaourt, en forma de yogourt, si vous sencillamente, voulez. Et puis pensando en un imaginez yogur. que, pendant qu'on Imaginemos que, parle por ejemplo, d'énergie, estamos hablando de imaginez que energía la y cuillère la elle-même soit cuchara en yogourt. está hecha Et vous de allez très yogur. vite comprendre que quand on commence, Entenderán que eh cuando bien, on a un comemos, rythme d'augmentation. tenemos un ritmo de Et puis, une fois aumento qu'on atteint y un una vez yogourt, que bah, c'est là qu'on llegamos la al moitié du yogourt, yogur, c'est là qu'on la ramasse le mitad, plus avec sa ahí es cuillère. donde Et puis, plus on podemos va cargar commencer à más la exploiter cuchara. l'autre Y a moitié, medida surtout quand on va que commencer vamos à a racler les bords, vous usar imaginez qu'à un la moment segunda donné, mitad ça y devient los une réaction. bordes, Si la cuillère ustedes était au ven même que es yogourt, mucho c'est-à-dire que más complicado, j'emmènerais aún moins de si yogourt que la la cuchara cuillère, fuera de yogur, moins porque contient. captaría Ça, c'est menos vraiment yogur la que lo que donne dejo de la énergétique et cuchara. ça Esto vaut es aussi un pour les minéraux. equilibrio À terme, quand on a energético fait y le esto se gisement, que ce aplica soit en les los énergies minerales, fossiles ou ya que ce sea un soit yacimiento de energía des o métaux, de eh bien, au metales, début de l'exploitation de al ce comienzo gisement, de la on ne peut operación del augmenter la yacimiento, podemos quantité qu'on va aumentar tirer. la Et puis, cantidad en que gros, une fois qu'on obtenemos arrive vers la y una moitié, vez que llegamos a eh la bien, mitad, eso se on va va devoir reduciendo gradualmente progressivement diminuer por la quantité, la, soit ya d'énergie, sea de energía soit o de mineral que de podemos minerais qu'on recuperar va transporter. Et on a y pendant très transportar. longtemps Durante parlé mucho du tiempo pic se habló pétrolier, del on va pico de dire par là petróleo. lorsque Con esto on queríamos allait decir que cuando atteindre llegáramos à peu a près la más o moitié menos la des mitad réserves, eh de bien, las on allait reservas, commencer cette fois-ci à comenzaríamos voir esta nos vez a capacités disminuir d'extraction directe. nuestra C'est capacidad bien de bien ce qui s'est extracción. produit. Esto es lo que se produjo. Si Si on regarde, je vous disais observamos, tout à l'heure, como les decía antes, autrefois j'investissais un baril, invertía un barril para obtenir j'en 100 retire 100, barriles. eh bien si on regarde toujours, Ahora, encore si une vemos fois, el le pétrole petróleo conventionnel, la convencional moyenne hoy, aujourd'hui, quand on a hoy la investi un media baril, on es retire en para moyenne à peu près invertir un barril, 25. solo Là, obtenemos on est encore une 25 fois barriles pour de les retorno, pétroles y esta vez faciles à extraire, ce con qu'on el appelle les pétroles petróleo fácil, conventionnels. Sur le es schéma que decir, vous el avez, petróleo vous voyez en convencional. En vert el pour diagrama les que ustedes pétroles, vous ven, voyez qu'à partir la curva de verde es el 1974, petróleo, y a petit à partir petit, del le taux de découverte 60-64, diminue. el Ça va nivel être de la même chose pour descubrimientos le gaz disminuye, naturel, y lo mismo con el gas là avec natural, un écart de 15 con années una à peu près. diferencia de unos 15 Eh años. bien, Pero al au bout de final ces 15 ans, de on voit estos 15 aussi la años vemos courbe también de la curva découverte de descubrimiento de de gas gaz natural naturel que va disminuyendo. diminuer.
Y luego, después de un tiempo, cuando realmente llegamos a la mitad de las reservas, esta vez ahí tenemos dificultades. Y es probablemente lo que ocurrió, pero no podemos todavía sacar todas las conclusiones de que hemos ido teniendo durante años. Se ha especulado mucho sobre el pico de petróleo y, de hecho, en general tenemos demasiada energía fósil en el subsuelo. Y si realmente quisiéramos retirar lo fundamental, no podremos retirarlo todo, ustedes lo entienden, pero si quisiéramos retirar todo lo que hay, tendríamos un aumento de la temperatura media de 10 grados, una cosa así. Por eso sería una catástrofe y sería probablemente la desaparición de la humanidad. Así, tenemos demasiada energía fósil, pero aún, a pesar de eso, tenemos otro problema, que es el coste de extracción de la energía fósil, del combustible fósil, aumenta constantemente. Es decir, la cantidad de energía que se utiliza en comparación con la energía que se obtiene disminuye constantemente. Por ejemplo, si estoy del lado de las arenas petrolíferas de Alberta, cuando invierto un barril, obtengo entre 4 y 5. Y si tengo en cuenta la infraestructura, el transporte, de hecho, al final, al cabo, un barril, como decirlo, no invierto un solo barril, serán solo 3 lo que obtengo. Es decir, que el resultado es muy malo. Tenemos esta dificultad, aunque una vez más no nos preocupamos por el pico porque tenemos demasiadas reservas. Y no obstante, la calidad de energía fósil que se puede extraer del suelo ya no es la misma que en el pasado. Primero, nos cuesta mucha más energía extraerla y, por lo tanto, el balance de energía que se puede utilizar es muy inferior a lo que era en el pasado. Y esto va mucho más allá del petróleo. Esto es válido en términos generales para todas las energías. Cuanto más sacamos, finalmente el famoso ROEI, es decir, la cantidad de energía realmente disponible, disminuye cada vez más. Y si ven aquí, bueno, si miran la energía eólica, si miran el solar fotovoltaico, no son tan bajas como los esquistos bituminosos, pero estamos muy lejos del comienzo de la saga petrolífera. En cuanto a la energía aerogenerada, es una tecnología que ha llegado a madurez, pero en cambio, si observamos la energía solar y solar fotovoltaica, tenemos márgenes de progreso muy importantes. Hoy es difícil calcular porque la energía solar es intermitente en función del año, del clima. No vamos a obtener la misma cantidad de energía, pero en términos generales hablamos de ROEI, que sería de 7 a 8 años, y entre de 15 años esperamos llegar a 15 y todavía 15 años después unos 30, etcétera, y ahí se estabilizará en torno de 30, y ahí sí tendríamos una energía de calidad muy buena, pero obviamente no en misma cantidad, la misma abundancia y esa misma tasa de incremento de extracción anual que al principio de la saga del petróleo. De modo que en términos generales, en términos de energía, estamos en una pendiente descendiente y sin duda ya hemos comido una buena parte del pan blanco sin ver que aparezca ante nosotros un mundo sin energía, pero sí un mundo que será tendrá mucha menos energía. Con los metales el razonamiento es similar. Para buscar metales, esto cuesta energía. En términos abstractos o globales, los metales fuera del hierro, pero los metales, según el segundo principio de la termodinámica, deberían ser relativamente homogéneos en la superficie de la Tierra y dentro de la corteza también. Gracias a Dios para nosotros, por razones telúricas, a veces también por razones bacterianas, hay ciertas concentraciones cerca de la superficie, sin lo cual nunca habríamos podido inventar la metalurgia. Los primeros metales que se explotaron fueron procedentes de muy alta concentración, por ejemplo, con meteoritos. Gracias a Dios, hay lugares en la Tierra donde realmente hay una mayor concentración. Y, de hecho, la energía que vamos a gastar es mucho menor, por dos razones. Una, excavar menos, porque está cerca de la superficie, hay que sacar menos tierra, hay que remover menos tierra. Y, por otra parte, cuanto más
Concentrado está el metal, el mineral, menos tierra hay que retirar. En cambio, cuanto más bajo es el grado de concentración, más profundamente debemos cavar, más energía vamos a consumir. Hoy en día gastamos 10% de la energía primaria que producimos en el mundo en nuestras actividades de extracción. Si, por ejemplo, tuviéramos que buscar cobre en su estado natural de dispersión, si hubiera que producir los 16 millones de toneladas que producimos cada año, pero yendo a buscar un nivel de dispersión importante, entonces toda la energía primaria que producimos habría que dedicarla a eso solamente. Ustedes ven que hay un límite, no es un límite sencillo, no lo voy a indicar para cada metal, en X años ya no podremos hacerlo, y así. Pero vemos que la tendencia al consumo energético cada vez mayor es claro. Por ejemplo, algunos metales hay que buscarlos a 400 o 600 metros bajo el nivel de la Tierra. Esto no podemos seguir cavando indefinidamente. A esto se añade que algunos metales que son muy importantes hoy, como todo lo que es para alta tecnología, lo que nos permite consumir menos energía, estos metales son coproductos, es decir, no podemos ir a buscarlos por sí mismos, sino que podemos encontrarlos porque explotamos otros metales. Por lo tanto, estamos ante una situación bastante delicada, un poco parecida a la de la energía o con los recursos pesqueros. En términos generales, los recursos vivientes, como hemos visto antes, hemos ejercido una incursión, una razia, y vemos ver algunos topes, algunos límites. No son topes simples, sino que se entrecruzan varios factores, la profundidad, la disminución de la concentración, la energía necesaria para recoger y procesar los minerales, etc. Así, esta escasez progresiva, este aumento del coste energético creciente de nuestras actividades mineras, vemos no solamente el interés y la oportunidad, sino también la necesidad de una economía más circular, porque al final, si no, llegaremos a un punto muerto. Y si quiero dar una especie de ilustración general, si globalizamos todos los recursos con una tasa de crecimiento del 2% de nuestro consumo de recursos, duraríamos, en el mejor de los casos, un centenar de años en un planeta virgen, que no es el caso. Además, con una población, y además para retomar el cálculo del físico Gabriel Chardin, al cabo de miles de años, 5 o 6 mil años, con este nivel de crecimiento del consumo de recursos, en 5 o 6 mil años, habríamos devastado, totalmente destruido el universo que nos rodea en un radio de 10 mil millones de años luz, lo que es increíble. Sí, la economía circular es una necesidad y no en X tiempo, ahora.